చెరసాలలు ఏ పోరును ఆపవని చరితలు చిరకాలౌ నీ పేరు నిలుచునని తలిచేము నిను నెల్సన్ మండేలా మా గుండెల్లో ప్రతి క్షణము ఉండేలా తలిచేము నిను నెల్సన్ మండేలా ఏ రంగు ఏ జాతి ఏ ప్రజలైనా మానవులంతా ఒకటని చాటించావు ఒక జాతి నొక్క జాతి పీడించేది ఎన్నాళ్ళు ఎన్నేళ్ళని నిలదీశావు జైళ్ళను. Recién bajados del avión, así con un cansancio bárbaro, no sé si, qué te voy a preguntar, pero algo va a salir de acá. Estamos en Johannesburgo, llegamos a Sudáfrica, un viaje que teníamos pensado, soñado, con mi esposo, con mi hija y Sabrina. Sabrina es argentina, vive acá, la mamá también, y se dedican al turismo. Tiene una página que ya ustedes van a ver al pie de esta nota. Tienen una página para comunicarse con ella, tiene mail y bueno, nos solucionó todo el problema y todo el itinerario que vamos a hacer y que les vamos a ir mostrando. Sabri, un gusto conocerte. Bienvenidos, bienvenidos. Qué lindo tener esta familia de argentinos por Sudáfrica, recién llegaditos, como decía, fresquitos, no sé si fresquitos o dormiditos, pero bueno, recién llegados, estamos acá en Johannesburgo, en Sandton, en Mandela Square. Un día nos acompaña el sol, espectacular, pleno invierno. Sé que los que venían de Argentina venían de unos días re fríos, acá en Johannesburgo por lo menos salió el sol, está templado. Si se van para Ciudad del Cabo va a ser un poco más de frío, pero bueno. Lo aguantaremos, trajimos ropa para eso. Sabri, te quería preguntar, ¿cuántos años hace que ustedes están, tu familia? ¿Cómo llegaron acá a Sudáfrica? ¿Cómo están trabajando acá? La pregunta del millón. Hace 17 años ya que estamos acá en Sudáfrica. Mi mamá siempre me corrige porque es ahí un día más, un día menos, pero prácticamente nos estábamos tomando el avión para Johannesburgo el día que de la Rúa se fue. Se estaba yendo en helicóptero. Ajá. Y llegamos aquí. No llegamos como muchos en esa época que se iban por el tema del corralito, de la situación política, qué sé yo. Vinimos porque siempre quisimos viajar, se me presentó a mí una oportunidad de trabajo acá en Sudáfrica, veníamos con la idea de quedarnos un año y después yo tenía ganas de irnos un año para España. Bueno, de un año terminamos en 17. Y seguimos, y seguimos. Por ahora no hay idea de volver para ningún lado. Bueno, la conexión la hicimos con ella a través de mail, a través de Carolina, de mi hija, que le recomendaron a Sabrina en Johannesburgo, y todo por mail. Y ella te manda todo, te manda todo lo que podés hacer acá. Vos te elegiste, preparás el itinerario. Vamos a hacer Ruta Jardín, que dicen que es fabuloso, que en los paquetes cerrados generalmente no viene Ruta Jardín. Hay muchas cosas que si no las haces por tu cuenta no las podés hacer. Es verdad. Bueno, todo empezó por el grupo Argentinos en Sudáfrica que creamos ya hace un poco más de 10 años. La idea era juntarnos los argentinos residentes acá en Sudáfrica. Y de poco se fue transformando en lo que es ahora, que es como el foro ideal para todos, no solo los argentinos, los latinos, los españoles, todo el mundo que habla español, hasta tenemos gente de Brasil que habla portuñol y pregunta, y tienen un montón de información y de información, de consejos, la gente interactúa, los que ya vinieron dan respuestas, pero bueno, cuando se trata de venir a reservar cosas con nosotros, lo que nosotros hacemos es una idea de, como vos decías, te mandamos la información de la parte de Kruger, la parte de Ruta Jardín, lo que hay en Johannesburgo, en Ciudad del Cabo, y para que vos hagas, nos están buscando la seguridad, nos quieren. Sí. ¿Cortamos? Bueno, nos cortaron. Vinieron tres guardas y nos dijeron, hay que pedir permiso. Estábamos en una plaza pública, hay que pedir permiso para usar cámara acá, así que nos cortaron. Sabri, ¿qué te faltaba decir? Bueno, nada, les estaba comentando justamente que si se comunican conmigo, yo les mando todos los documentos por zona, entonces cada uno a gusto puede elegirse
se arma su propio itinerario, básicamente. Si querés ir para el Kruger, en qué tipo de alojamiento, cuántos días, y después si querés hacer este tour o aquel, a Ciudad del Cabo. En Ciudad del Cabo y en Johannesburgo tenemos en español, lamentablemente el resto, la mayoría es en castellano, aunque podemos organizar con una guía en español en algunas oportunidades. Y bueno, una vez que ustedes nos dicen qué les gustaría hacer, me lo avisan y yo los ayudo después a armarle, a darle forma, que eso es lo mejor. Cuanto antes reserven, más facilidades de pago porque pueden ir pagando en cuota. Acá en Sudáfrica todo el mundo te pide que dejes todo pago un mes antes y es siempre con tarjeta online por lo general. Pero bueno, eso después los charlamos, yo les digo cómo lo hacemos. Fue fácil, la verdad, renegó un poquito Carolina, pero fue fácil pagarlo, lo hicimos en dos veces. Y bueno, ya les voy a ir contando cómo armamos nosotros nuestro itinerario por los 15 días que vamos a estar acá. Así que, ¿quieren venir a Sudáfrica? Sabrina. Me comunican a mí, por lo general siempre la gente se complica mucho, dicen que Sudáfrica no lo pueden lograr armar, así que estoy aquí para ayudarlos y bueno, espero que disfruten mucho este viaje, yo estoy convencida, porque no conozco persona que se haya ido desilusionado, la verdad es que siempre se van enamorados de este país que es hermoso. Así me dijeron. Bueno, ahora te quiero preguntar un poquito cómo viven los sudafricanos. Si ganan bien, hay clases sociales muy diferenciadas. Quiero saber un poquito más de ese tema. Lamentablemente, Sudáfrica está clasificado como el país en donde mayor diferencia clasial hay en el mundo. Y salió en la revista Times de New York una foto de esta zona aérea en donde se ve la autopista, de un lado una zona increíblemente alta, que es esto, Sandton, y del otro lado más o menos hay villa o clase muy baja. Así que lamentablemente sí, es un país en donde eso se nota mucho. El turista no lo vive tanto porque siempre termina en lugares turistas y hay que meterse en las zonas más rurales para notar este cambio, pero cuando uno está, por ejemplo, en el tour de Johannesburgo o en Ciudad del Cabo yendo desde el aeropuerto hasta la ciudad, se ven estas grandes zonas de una clase social muy baja y con muy humildes, muy humildes. ¿Cómo es la salud y la educación? ¿Es pública? La salud y la educación es pública, sin embargo, la educación es paga. Pero bueno, depende de la clase social, la zona donde estén las escuelas, las cuotas son menores o mayores y siempre se da la oportunidad del que no puede pagar, demostrándolo con papeles, con una entrevista y qué sé yo, de o pagar mínimo o no pagar. La verdad que el nivel de analfabetismo de Sudáfrica es muy bajo, especialmente comparado con el resto de África, pero en el mundo la verdad que está bien posicionado, hay poco nivel de analfabetismo. Y hay varios, hablan varios idiomas, ¿no? Inglés, African y varios. En Sudáfrica hay 11 lenguas oficiales, más el resto, que por cuestión de poco cantidad de población que la habla, no se oficializa, pero hay 11 lenguas oficiales, el inglés, el Afrikaans, como dijiste, que es un deformado del holandés, es la lengua más nueva del mundo, y luego el resto son todas lenguas africanas. Bueno, vamos a seguir conociéndolo y un gusto estar con Sabrina, con una argentina acá en Johannesburgo. Seguimos visitando esta ciudad muy linda y la ciudad más importante de Sudáfrica, aunque no es la capital. Pretoria. Bueno, en realidad tiene tres capitales porque el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial están en ciudades distintas. Tenés razón, están todos separados. Pretoria es la capital. Pretoria es una de las tres capitales, es donde está el presidente y luego tenemos otra en Bloemfontein, que es en el medio del país, y la otra es en Ciudad del Cabo. Pero Johannesburgo es la capital de esta provincia. La provincia se llama Gauteng, es la más chiquita del país, es el 1,5% del resto del territorio del país. Pero bueno, me parece que ustedes están por empezar un tour por Johannesburgo con Sandra y ella les va a contar un montón de todo esto. Que Sandra es la mamá de Sabrina, así que seguimos en familia.